Hola, hola. Tengan muy buenos días. Ahora, disculpen que hable yo mucho de esto. Un suscriptor me dijo, mire, me dijo, fíjese que está bonita, me dijo, su milpita, me dijo. Pero quisiera, me dijo, que cambiara, me dijo, de video, me dijo. Que cambiara, grabar otra cosa, pues. Bueno, pero fíjense que en realidad ese día que yo mostré ese video, estaba bien bonita la milpa, la milpita, va. Tenía esperanzas que iba a conseguir algo. Vale, pero ahora les voy a mostrar cómo está ahora la milpita. Miren cómo está. Después del huracán. Vaya, como aquí es demasiado de fresco. Aquí es muy fresco. Y además es como joya. Entonces el huracán aquí no fue muy fuerte, ¿va? Es decir, de viento, de agua, sí. De agua, sí, fue tremendo esto. Llovió a cantarada. Ya les voy a mostrar hasta dónde llegó la creciente en la quebrada. Ya se las voy a mostrar más adelante, pero miren la milpita cómo quedó. Quedó terminada. Aquí ya hay, quién sabe que consiga tal vez algún par de lotillos, porque está terminada. Lastimosamente. Pero fíjense que les voy a decir yo, y esto yo ya días lo vengo diciendo, de que en partes que, vaya, como acá, pues el invierno ya para terminarse es más fuerte. Entonces por eso es que es conveniente que uno tenga la facilidad, pues, de sembrar su pedacito, va, lo que sea, va, en los primeros días, como de mayo a julio. O de mayo a agosto, pero lo más seguro es en mayo, para allá en los últimos días de mayo, porque ya de último ya no funciona, además, porque el invierno es muy copioso y la tierra está muy helada, entonces ya no sirve. Entonces va, y con esos huracanes que se vienen, en donde te queda terminada la. Aquí, imagínense, aquí lo que yo gasté, aquí no tengo nada ya, miren. Terminantemente, como dicen, no se logró nada. A no ser de que tal vez consiga, tal vez algunos mis elotillos va por ahí, o elotitos, ya de las matitas que no se cayeron, ¿va? Es que la cosa es que viene que aquí se embolsa el aire, aunque no sea tan fuerte, porque no fue tan fuerte el ventarrón, ¿va? Pero como aquí se envolvió, se enrolló el viento, y más el aguacero que estaba cayendo, porque eran cantaradas de agua las que caían, digamos así, ¿va? Toneladas, barriladas, como que querramos decir. Imagínense, miren cómo se ve todo eso. Se ve toditito, toditito, miren, en el suelo. O sea, tirada, pues. Vaya, porque por lo natural está en el suelo, en la tierra. Pero se dobló toda, se quebró. Entonces yo aquí prácticamente no, ya se arruinó todo.
aquí se tiró al suelo, como dicen, todo lo que gasteba. Porque a pesar de que dieron esas cositas, va, uno siempre gastaba. Gasta en algún mozo o en algún peón, y es más el trabajo de uno, y más abono, porque yo compré más abono. Entonces, y aquí prácticamente pues todo se echó a la basura, como dije. Voy a grabar aquí para allá, para que vean, y disculpen porque tal vez los voy a aburrir. Así como me dijo el amigo, miren cómo está tirada todo aquí. Miren. No sé si los voy a aburrir yo con estarles mostrando tanto yo esto, pero aquí se ve de que lo que digo yo no es mentira, miren. Que aquí para sembrar tiene que ser de invierno, porque o sea que la temporada de invierno. Porque ya en estos días ya no funciona, porque es por gusto que uno siembra. Aunque esto no fue en todas las partes que hubo esto que molestó. Que hay unas partes que no fregó casi. Algunos señores pues no les molestó porque tal vez el maíz era más grueso, la caña, por allá vemos una, por allá se ve una milpita que esa no la molestó. No sé si se alcanza a ver. No, casi no se mira, casi no se ve. Pero ya aquí sí. Todo se terminó, miren. Ahí está, miren. Aquí se miran unas matitas que están ahí paradas. Y allá estaban, allá estaba bien bonito, miren, allá por la orilla. Estaba bien bonito. Y un día antes vine yo a ver, va. Y qué bonito está, dije yo. Está bien bonita las matitas, dije yo. Pero ahora miren cómo está. Aquí pasé, miren. Y vi de yo el. Vi de yo que estaba bien bonito. Pero miren ahora cómo está. Entonces, todo lo que uno hace, prácticamente como dicen, como dijo un amigo, ya rayás con tanto lo que decir de esa milpa. Y es más, ya las churas ya empiezan a molestar aquí, miren. Miren. Aquí está una señorita, mire, ya la cuevearon. Ya no sirve. Empiezan a molestar. Así es que
lastimosamente, pues, lo que uno se esfuerza, que trabaja, no funcionó. Entonces me disculpan porque ya no voy a volver a poner un video, pues, sobre esto de las matitas estas de Maíba, porque para qué se los voy a mostrar si ya no hay nada. Miren cómo está todo esto aquí. Se botó, se cayó. Todo se fue abajo. Todo se fue abajo. ¿Qué vamos a hacer, va? Es la voluntad de Dios. Ahí, lo único que pues Dios ve las cosas, va. Dios siempre lo recompensa a uno con algo, con otras cosas. Así es que yo por eso no me abato. No me abato porque yo sé que Dios a uno nunca lo desampara. Y aunque pierda uno, todo el esfuerzo que uno hace, ¿qué se va a hacer, va? Miren, pero de aquí tenía yo esperanza que iba a conseguir algo de maicito para, más así como está el tiempo ahora, que está caro, está carísimo, el maíz está caro. Vaya, y yo aquí solo esto es lo que he perdido. Y en otras partes han sido cientos de manzanas, miles de manzanas, de frijoles, de maíz, y allá sí terminado, porque se llenaron las milpas, se llenaron de agua, los ríos se llevaron los sembradillos de arroz, de frijoles, de todo. Y aquí solo fue esto. Era lo único que tenía. Miren. Tirado todo. ¿Qué vamos a hacer, va? Ahí es que hasta por acá voy a dejar este video. Y yo les agradezco que vean el video para que se convenzan que no es mentira lo que uno dice, ¿verdad? Así es que pasen buen día, tengan muy buenos días, porque hoy en la mañana ando haciendo este video. Y buenas tardes, buenas noches, que el Señor los bendiga.